Los pacientes, y siendo las 11:11 del día de hoy, miércoles 9 de agosto del año 2023, iniciamos la 13ª sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios Externos Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Estado Jalisco y sus municipios, por lo cual le solicito al secretario técnico proceder a nombrar la lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y, de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá. Y vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y vocal, licenciado Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal, ingeniero Omar Palafox Sainz. Representante de Coparmex Jalisco y vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran 9 integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo quórum legal, le pido al señor secretario que le lector el orden del día propuesto. Por favor. Como indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la 12ª sesión extraordinaria de fecha miércoles 26 de julio del año 2023. Cuarto, autorización del procedimiento de adjudicación directa del proyecto El Corazón de Tonalá, el cual consiste en una escultura de bronce a la cera perdida. Lo anterior con fundamento en el artículo 33, numeral 4, artículo 73, numeral 1, fracción primera, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, para lo cual solicito que los que estén por afirmativa sirvan se manifestando, levantando la mano e instruya al secretario del PIN para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7, votos en contra 0, 0 abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto y cuarto del orden del día referente a la lectura, aprobación del acta. Bien, para el desarrollo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la 12ª sesión extraordinaria de fecha miércoles 26 de julio del año 2023. Dicha acta fue enviada por correo electrónico ya 8 de agosto al presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si somita la lectura de la misma y de igual manera les pregunto si es aprobarse. Para ello les solicito que los que están por la afirmativa sirvanse manifestando, levantando la mano e instruya al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7, votos en contra 0, 0 abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el cuarto punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desahogo del cuarto punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa del proyecto El Corazón de Tonalá, el cual consiste en una escultura de bronce a cera perdida, lo anterior con fundamento en el artículo 33, numeral 4, artículo 73, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Estado de Jalisco y sus municipios. Solicito que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. Instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos.
Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. Para dar continuidad en el quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Algún integrante del comité quisiera hacer uso de la voz? ¿Alguna duda? Prosiga, secretario. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, por lo cual se le cede el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto en lo anterior, se procede a la clausura de la 13ª sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 17 minutos del día de hoy, miércoles 9 de agosto del año 2023. Muchas gracias a todos por su presencia.